nosotros de regreso aquí en la casa de todas las mañanas. Un nuevo día, muy bien acompañado los Minions. Aquí estamos, van a cocinar conmigo el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Yes? Sí. Ahí está, ¿ves? Están contentos. A ellos les gustan mucho las bananas, ¿verdad? Sí, ¿les gusta la banana? Sí, les encantan las bananas. Por eso muestran tanto entusiasmo y es justamente lo que vamos a preparar el día de hoy. Una receta con bananas. Y es muy sencilla de preparar. ¿Banana? ¿Sí? ¿Banana? ¿Sí? ¿Banana? Miren la alegría que muestran, ¿ah? Bueno, fíjense, ahí está. Lo que vamos a hacer es un postre rápido con banana, es un tip para la cocina perfecta, justamente. Y lo que vamos a hacer es cortar las bananas a la mitad. Vamos a usar dos bananas, las cortamos a la mitad y es muy sencillo el proceso. Acá tenemos un cereal, en este caso estoy usando un cereal que tiene avena, tiene un poco de pasas, tiene un poquito de muchas cosas saludables y ricas además, y ya viene previamente endulzado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar la banana. Tengo por acá un poco de clara de huevo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es sumergir ligeramente la banana en la clara de huevo y de ahí la voy a llevar al cereal directamente para empezar a agregar un poco de ese cereal y crear como una especie de costra. Así como lo están viendo, muy sencillo. Vamos a agregar nuevamente la banana en la clara de huevo. ¿Sí? ¿Están tomando nota, chicos? ¿Ya? ¿Writing? ¿Ya? ¿Taking notes? Perfect. All right. Seguimos entonces. Lo vamos a llevar directamente al cereal. Ahí está. Cubrimos toda la superficie. Y una vez ya lo tenemos totalmente cubierto, lo vamos a llevar a un aceite bien caliente a unos 375 grados para que se empiece a dorar. Una vez esté bien doradito, fíjense lo que vamos a hacer. Ya los tenemos acá preparados, les quiero mostrar cómo los vamos a servir. Chicos, ¿les gusta? ¿You like ice cream? Eso, les gusta el helado también. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestras bananitas fritas, vamos a colocar por encima un poco de helado, así bien rústico, en la parte de arriba, ¿verdad? Y luego lo voy a terminar, por supuesto, con dos salsas que a mí particularmente me encantan y son un caramelo, que le voy a agregar por encima, un poquito de caramelo, y por supuesto, si le gusta el chocolate, como a mí también me gusta el chocolate, voy a agregarle un poquito de salsita de chocolate por encima. Y de esa manera van a tener un postre espectacular, sencillo, rápido y con todo lo que queremos a la hora de comer postre. ¿Ah? ¿Chicos, les gusta? ¡Qué bien! ¿Verdad? Ahí está, chicos. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Rico? ¿Yes? Muy bien. ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, perfecto. Nosotros vamos a seguir con Daniel, que está ya más que listo, con Aileen allá del otro lado de la casa.